Egun guztioi, iaia eguerdion guztioi. Politika posible denaren artea omen da. Eta azkenik posible izan da gobernu baten osaketa. Azkenik iritsi da Maria Txibiteren investiduraren egun hau. Bi hilabete eta erdi pasa dira maiatzaren 28ko hauteskundeetatik eta bitarte honetan Espainiar Estatuko, Kongresu eta Senaturako beste hauteskunde batzuk ere izan ditugu. Batean, zein bestean, Euskal Herritarrok eta beraz, Nafar jendarteak argi hitz egin du. Eta indar politiko bakoitza gure tokian jarri gaitu. Bere ardura propio eman digute. Eta bi ondorio esanguratsu atera daitezke. Lehena, ezkerretik eta antifasismotik eraiki nahi dugula gure etorkizuna. Bigarrena, gehiengo horietan Euskal Herria Bilduk ezinbestekoa izaten jarraituko duela. Indar handiagorekin gainera. Eta honakoa harrokeriarik gabe eta harrotasunez esaten dugu. Izan ere, ez da kasualitatea Euskal Herria Bildu aritmetika honetan eta gehiengo instituzionaletan pisu handia lortu izana. Orain dela lau urte, Txibite Andrea, esan genizun ez zegoela Nafarroan gehiengo aurrerako irik osatzerik Euskal Herria Bilduren eskutik ez bazen. Esan genizun, gobernu horrek politika publiko aurrerakoiak egiteko Euskal Herria Bildu ezinbestekoa izango zela. Legegintzaldiaren giltza izango genuela. Eta hala izan da. Lau aurrekontu akordioa egin ditugu, neurri eta lege garrantzitsuak onartu dira Euskal Herria Bilduri esker, udal finantziatzioari buruzko legea, aldaketa klimatikoari aurre egiteko legea, etxe bizitza legea, 0-3 duintzeko neurriak, eskubide sozialetan eta osasun arloan zerbitzuak indartzeko neurriak, enpresen deslokalizazioaren kontrako legea. Por eso no es casualidad que Euskal Herria Bildu tenga cada vez más apoyo popular y que la ciudadanía nos haya dado más protagonismo en el ámbito institucional. En los ayuntamientos somos la primera fuerza municipalista de Navarra y también en el conjunto del sur de Euskal Herria. También en este Parlamento, donde hemos pasado a ser la tercera fuerza política. Y es este creciente apoyo de los sectores populares el que nos da fuerzas y nos anima a seguir trabajando en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y de las mayorías sociales. No hay postureo, hay principios, ideales y compromisos. Porque hacemos lo que decimos. Esaten duguna, egiten dugu. Con coherencia, con respeto, con honestidad, cuando dialogamos, negociamos y alcanzamos acuerdos. Somos de izquierdas y progresistas. Creemos y trabajamos por el bien común, o lo que es lo mismo, la garantía de unos servicios públicos fuertes, la garantía de todos los derechos para todas las personas. Somos la izquierda de kilómetro cero que busca amplias alianzas y programas de mínimos para avanzar y para hacer frente al neoliberalismo y a los autoritarismos. Somos feministas porque aspiramos a una sociedad justa en la que todas las mujeres, todas las personas podamos vivir en igualdad, sin discriminaciones ni violencias. Somos euskaltzales. Queremos el reconocimiento social y jurídico pleno para nuestra lengua propia y el derecho a poder vivir en euskera en todo nuestro territorio. Somos soberanistas vascas porque entendemos que la soberanía es dirimir qué, quién y dónde se decide. Y nosotras queremos decidirlo todo
aquí, sin tutelas y sin límites. Porque queremos que las navarras y los navarros podamos decidir nuestro futuro libremente. Somos republicanas y aspiramos a conformar una república vasca de iguales. En definitiva, tenemos un proyecto político sólido, cada vez más arraigado en Nafarroa y en toda Euskal Herria. Un proyecto que va mucho más allá de tacticismos y de cortoplacismos. Por eso, nuestra forma de entender la política está muy alejada de lo que hemos visto estas últimas semanas en las negociaciones para conformar el Gobierno de Navarra. Edmond Yautier, escritor y filósofo francés, escribió: «La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular». Pues bien, en la guerra de sillones que hemos visto estos últimos meses, ni siquiera ha habido disfraces. No ha habido debate en torno a ideas, en torno a contenidos. Es que realmente no sabemos si ustedes comparten un proyecto de gobierno. Y nosotras somos diferentes en esto y nos enorgullece serlo. ¿Qué pasaría si nosotras hiciéramos lo mismo que ustedes? Si EH Bildu hubiera reclamado o actuado igual que ustedes, si hubiéramos exigido consejerías o senadores autonómicos, si hubiéramos impuesto algún tipo de veto a alguna fuerza progresista de esta Cámara. ¿Lo han pensado? ¿Han valorado las consecuencias? Piénsenlo. Porque somos responsables, pero no puede cargarse siempre toda la responsabilidad en las mismas espaldas. En este caso, no puede cargarse siempre toda la responsabilidad en las espaldas de Euskal Herria Bildu. Política ulertzeko modu asko daude. Era berean, politikarekiko desafekzioaz asko hitz egiten da azken urteetan. Eta azken aste hauetan ikusi ditugun eszenifikazio eta botere borrokek zerikusi handia daukate herritarren sentsazio horrekin. Gobernu baten osaketa gauza serioa da. Ez da karta joko bat. Farolez jokatzea, hor dagoka, ibiltzea, musean aritzeko balio lezake, baina gehiegi jokatzen dugu Nafarroan arinkeriaz jokatzeko. Eta kezka biziz esaten dizuegu hau, gobernua osatzen duzuen alderdiei. Zaila da, jendartean konfidantza sortzea eta sinesgarri izatea interes alderdikoi eta partikularrak interes orokorraren eta herritarron beharren gainetik jartzen direnean. Errealitatea desitxuratzen denean eta herritarrei argi hitz egiten ez zaienean. Y hacemos esta reflexión desde la preocupación, que además creemos compartida con una parte muy importante de la sociedad navarra. Desde esa misma preocupación salimos públicamente planteando nuestra disposición a valorar incluso un voto favorable en esta investidura. ¿Por qué lo hicimos? ¿Porque somos más buenas, más generosas, más ingenuas que otros? Evidentemente no. Es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de principios, es una cuestión de responder ante la ciudadanía no en clave partidista, sino en clave social y política. Y porque no renunciamos a nada. Porque este ciclo electoral, tanto en Navarra como en el Estado, nos estamos jugando a dejar la puerta abierta a las derechas. El bloque reaccionario, el bloque de la involución, está preparado y dispuesto a deshacer y retroceder en todo lo que hemos avanzado. Y es responsabilidad de todas las fuerzas políticas progresistas y de izquierdas el impedirlo. Porque es ese el mandato de la gente, que no gobiernen las derechas y que se avance en derechos.
Dicho esto, hoy podemos decir que estamos contentas de haber llegado a esta sesión de investidura en la que las derechas van a volver a quedar una vez más en la irrelevancia política, en la oposición, y ya vamos por la tercera legislatura. Porque esta sesión debe marcar el comienzo de una nueva fase política en Navarra. Porque, señora Chivite, usted sabe que una cosa es superar una investidura y otra es gobernar durante 4 años. Jakina denez, gure taldeak abstentzio bidez ahalbidetuko du gobernu honen osaketa. Gure ardura politikoari eta herritarrek emandako hitzari helduko diegu. Eta gure lehen helburua eskuinari atea iztea da. Gaurkoan ere dedikatu dizkiguten hitzak entzunda, haien urduritasuna ikusita, berretsi egiten dugu, asmatu egin dugula. Zailtasunak zailtasun, eta asko izan ditzakegun arren, erabaki zuzena hartu duela gure militantziak. Gehienek ikusi dute gure abstentzioak bide bat ireki dezakela. Pentsatu nahi dut, euskaraz abestu arren, Nafarroako musika talde garrantzitsunetariko izan den Berritxarrak taldea ezagutuko duzuela gehienok. Tamalez, beren ibilbidea amaitutzat jo dute, baina haien abestiak betirako geratuko dira gurekin. Horietako bat da Oihu. Kanta horren hasieran diote, haien berri onak gure berri txarrak direlako. Haien ametsak guretzat amets gaizto direlako. Baina nik gaurkoan alderantzizko zentzuan eskaini nahi diot kanta hau, kanta honen hasiera eta bereziki eskuineko bloke erreakzionarioari. Gure berri onak zuen berri txarrak direlako, gure ametsak zuen amets gaizto direlako. Ba, legegintzaldi honetan herritarrontzako albiste onak sortu eta gehiengo sozialen ametsak bete nahi ditugu. Eskuina kanpoan ustea beharrezkoa delako, baina ez nahikoa. Berriro diot, ez dela nahiko. Aurreko legegintzaldian nahikoa ez bazen, oraingoan are gutxiago. Aurreko 4 urteotan gobernuak ez du behar bezalako mailarik eman hainbat arlotan. Beharrezkoa zen ambiziorik ez du izan. Madrilekiko interesak eta erabakiak hobetsi dituelako batzutan, gobernu barruko desadostasunetako ezio faltak eragindako paralisia dela eta beste batzutan, eta bereziki eskuinaren aurreko konplexuengatik besteetan. Fiskalitatean, hizkuntza politikan, autogobernuan. Horregatik, legegintzaldi honek inflexio puntua izan behar du. Ezin da aurrekoa bezalako legegintzaldia izan. Eskuinarekin behin eta betiko loturak askatzeko legegintzaldia izan behar da. Baita udaletan ere. Eskubideak zabaltzeko legegintzaldia. Hizkuntza eskubideak barne. Nafar herritarrak subjektu politiko gisa aitortzeko eta errespetatzeko legegintzaldia izan behar da. Parlamentu honetan dagoen gehiengo aurrerakoiaren ambizio guztia askatzeko legegintzaldia. Hitz eginez, negoziatuz eta akordioak lortuz. Horixe da gure planteamendua, gure eskaintza eta gure iparra. Lo dijimos hace 4 años y hoy lo volvemos a decir. Que nadie se equivoque. Nuestro compromiso no es con usted, señora Chivite, ni con los partidos que van a conformar el Gobierno de Navarra. Nuestro compromiso es con nuestro pueblo, es con la gente. Y no es suficiente con cerrar el paso a las derechas. Como ya he dicho antes, una cosa es la investidura y otra la legislatura. 2 opciones tienen en su mano.
una legislatura continuista, con más luchas de poder internas y acuerdos con las derechas según convenga a uno u otro partido miembro del gobierno, o una legislatura en la que realmente y verdaderamente se avance con mayor determinación y ambición. Y voy a ser muy clara con la posición de Euskal Herria Bildu. Lo que viene no puede ser una legislatura como la anterior, ni en las formas ni en el fondo. La ciudadanía nos ha dado un mandato muy claro, que seamos aún más determinantes y exigentes estos 4 años. Por eso digo desde ahora que esta legislatura debe ser un cambio de fase, un punto de inflexión. Nosotras no vamos a renunciar a nada y tendremos que hablar de todo. Euskal Herria Bildu quiere que en esta legislatura este Parlamento se abra a debatir sin más límites que el respeto, la serenidad y la responsabilidad de todas aquellas cuestiones que afectan al presente y al futuro de la ciudadanía navarra. La ciudadanía nos lo agradecerá. Y visto su acuerdo programático, es evidente que desde Euskal Herria Bildu vamos a tener que poner en marcha el motor de la ambición para avanzar en todos los retos que tenemos por delante, dadas las carencias que hemos visto en este acuerdo. Hablaba de un punto de inflexión, y ¿a qué me refiero? Esta legislatura debe ser la de romper definitivamente amarras con las derechas y la de la consolidación de mayorías progresistas, para que las derechas no marquen el ritmo en las políticas públicas. Sin inercias del pasado, sin vetos, sin exclusiones. Y aquí también voy a referirme a la anomalía política que han vuelto a generar en diversos ayuntamientos. Iruña, Barañáin, Sangüesa, Eguesíbar, Lizarra. No fueron valientes. No se atrevieron a dar el paso. Pero hoy, 2 meses después de la constitución de estos ayuntamientos, sigue habiendo mayorías progresistas alternativas y sigue habiendo demanda social para que no sean las derechas quien gobiernen. No se ha aceptado lo que las ciudadanas dijeron con su voto. Ese mandato sigue sin tener respuesta. Esta legislatura también debe ser la del reconocimiento del euskera como lengua propia de todos los navarros y navarras, a todos los efectos. La mano de Irulegi nos ha recordado qué afortunadas somos de tener una lengua propia que necesita una política lingüística proactiva y encaminada a la normalización. Y después de ya casi 40 años es necesario acabar con la zonificación lingüística y garantizar los derechos lingüísticos a toda la ciudadanía navarra. Esta legislatura también debe ser la de abordar el debate sobre la soberanía que necesita Navarra, porque los fueros, el régimen foral, el autogobierno, en este siglo XXI se llaman derecho a decidir, y la sociedad navarra es suficientemente madura para abordar este debate y decidir qué relación quiere tener con el Estado y con el resto de territorios vascos. Y más pronto que tarde, en esta legislatura se va a abrir el debate sobre el modelo del Estado, el debate sobre el encaje territorial y el derecho de autodeterminación de las naciones sin Estado como Cataluña y Euskal Herria. Y en Nafarroa no podemos obviarlo porque no va a pasar de largo. Tenemos que abordarlo como protagonistas de nuestro propio futuro para garantizar un mayor bienestar a la ciudadanía. Porque para garantizar ese mayor bienestar vamos a necesitar todas las herramientas de soberanía y decisión que podamos tener en nuestras manos. Porque esta legislatura también va a ser un punto de inflexión en términos económicos y sociales, y las políticas públicas van a tener que estar a la altura de estas circunstancias. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, escribió Monterroso. Y ustedes se habrán dado cuenta de que más allá de las luchas de poder y de los repartos de cargos, los problemas de la gente siguen ahí.
El empobrecimiento, la precarización social, el incremento de precios de productos básicos, el coste de la cesta de la compra, encarecimiento de las hipotecas, las listas de espera, la falta de personal médico, las dificultades para el acceso a una vivienda digna, la violencia contra las mujeres, mayores desigualdades sociales, los efectos del cambio climático en nuestras vidas, nuestro territorio, en nuestro primer sector. ¿Qué pasa con Volkswagen Navarra? ¿Qué pasa con el futuro de la fábrica? ¿Qué pasa con el futuro de la industria navarra? Error histórico el que han cometido al no exigir compromiso a la empresa. Y en esta situación ya no va a valer con parches. Va a hacer falta mucha ambición para hacer frente a todos estos retos. Y también va a hacer falta disponer de recursos suficientes, porque las ayudas COVID se acabaron. Y los fondos europeos, que ha mencionado usted varias veces en su discurso, también se acaban. Y llevamos mucho tiempo diciendo que no vale con el pan para hoy porque puede ser hambre para mañana. Hasta ahora no han tenido la ambición de abordar una reforma fiscal que garantice unos servicios públicos dignos. Y ahora debe ser el momento de la justicia fiscal, que realmente pague más quien más tiene, que quien más beneficios obtenga, más aporte a la sociedad. Hay que apostar por una fiscalidad justa. El régimen propio de Navarra tiene que permitirnos alcanzar una fiscalidad que permita una mejor y mayor redistribución de la riqueza, donde las rentas del capital aporten al sistema de forma real y donde la lucha contra el fraude fiscal sea una verdadera prioridad. Y es momento también para tomar medidas efectivas que garanticen el poder adquisitivo a las trabajadoras y pensionistas. Estoy convencida de que con todos los agentes sociales es posible acordar un salario mínimo interprofesional acorde a la realidad de Navarra, un salario mínimo interprofesional propio. Y también es posible seguir complementando las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros mediante nuestra fiscalidad. Esta pasada legislatura tampoco cumplieron su compromiso de elaborar una nueva ley foral de salud. Estamos hablando de algo mucho más que una ley. Es momento de reorganizar todo el sistema sanitario. Y por eso es prioritario poner en marcha de forma urgente un proceso participativo con todos los agentes implicados para la elaboración en el plazo máximo de un año de una ley que blinde nuestro sistema sanitario público, que sitúe a la atención primaria en el centro de la política sanitaria con un horizonte de al menos el 20% del presupuesto y que se adapte a la realidad y las necesidades actuales de la población navarra. Y también se quedó en el tintero el desarrollo del mapa local. Si realmente queremos hacer frente al reto de la despoblación y garantizar un desarrollo territorial equilibrado, es necesario desarrollar el mapa local desde una visión integral. Y para ello hay que empezar ya con la constitución de las comarcas y garantizar unos servicios públicos de calidad a todas las navarras y navarros, independientemente de la zona del territorio en la que vivan. No hay que volver a debatir un tema que ya tiene un diseño real y coherente. Es ahora el momento de dar pasos reales. La emergencia climática tiene que ser uno de los temas estrella de esta legislatura. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética requiere de un desarrollo profundo y ambicioso, y les aseguro que vamos a ser muy exigentes en esta cuestión. Ya van ustedes muy tarde en la creación de la Agencia de Transición Energética de Navarra. Toca ponerse las pilas y trabajar para llegar a acuerdos. Ahí vamos a estar. Es necesario dar un impulso decidido a las políticas de igualdad y transformarlas en políticas feministas transversales. El INAI tiene que contar con recursos suficientes que también garanticen la universalización de los servicios de igualdad en el ámbito local. El impulso a los pactos de cuidados locales y la lucha efectiva contra la violencia hacia las mujeres. Avanzar en un sistema educativo público y comunitario de calidad requiere de medidas concretas en esta legislatura, medidas factibles y que nosotras vamos a impulsar, como puede ser
un descenso general de ratios en todas las etapas y que el ciclo 0-3 sea definitivamente gratuito esta próxima legislatura. Y en el top de las preocupaciones de las navarras y de los navarros está el acceso a una vivienda digna. Hay que hacer frente a este problema de forma urgente y desarrollar con toda la ambición nuestra ley foral de vivienda, priorizar actuaciones en materia de alquiler y hay que intervenir por fin ya el mercado y controlar el precio abusivo del alquiler de la vivienda. La formulación de zonas tensionadas y la posibilidad de ejercer esta competencia nos posibilita efectivamente intervenir para poder limitar el precio del alquiler desde los ayuntamientos y desde el Gobierno de Navarra. Tenemos que seguir avanzando también en un sistema público sólido de protección social y de cuidados. Avanzar en inclusión social desde lo sociocomunitario. Transformar el modelo de cuidados con la extensión de los servicios de centros de día y servicio de atención domiciliaria a todo el territorio navarro. Y, por supuesto, vamos a seguir insistiendo en la creación de plazas residenciales públicas, porque con los cuidados no se debe hacer negocio. Es necesario caminar hacia la soberanía alimentaria y apostar por un proceso de transición agroecológica, buscando modelos agrarios más autónomos y sostenibles, porque el futuro del sector agrícola ganadero en Navarra pasa por esta apuesta. Hauek izango dira gure lehentasunak. Legegintzaldi honetarako erronka potoloak ditugu. Eta investidura saio honetan ez da ezer amaitzen. Aitzitik, abia puntua da. Juristek dioten bezala, investidura hau gainditzea kondizio sine qua non bihurtu da beste politika arlo guztietan egin ahal izateko. Investiduraren gabe edo eskuinaren alternativa edo hauteskunde berriak. Euskal Herria Bilduk legegintzaldi honetan bere ekarpena egingo du jakina. Ambizio osoz eta inolako errenuntziarik egin gabe. Herritarrekin daukagun konpromisoa betetzeko determinazio osoz. Guztiaz hitz egiteko asmoz, guztiak. Gure lehentasunak mai gainean jartzeko asmoz. Eta horretarako gobernuarekiko harremanean gure tridentea izan den aterako dugu berriro. Elkarrizketa, negoziazioa eta izatekotan akordioa. Orain dela la urte bezala, oposizioan beste aldean eskuinak izango ditugu. Orain, hiru indar politikoek osatzen duten blokean. Boxen ultraeskuina sartu da lehen aldiz parlamentu honetan. Eta argi diogu, ez dugu onartuko emakumeon kontrako indarkeria auzitan jartzea. Edo involuzioa suposatzen duten jarrera atzerakoiak, fasistak, involuzionista, xenofoboak, transfoboak edo matxistak adierazterik. Eta horregatik, salatzen dugu parlamentu aurreko konzentrazioetan Boxek egindakoak ez daukala tokirik parlamentu honetan. Gainontzean, eskuineko bloke osoa irrelevantzia politikoan egon dadin espero dugu. Gobernuko bazkideen esku egonen da hori. Badago aukerarik gehiengo aurrerakoiak modu egokian artikulatzeko. Herritarren mesedetan, Euskal Herria Bildu beti egongo da horretan. Acabo como he comenzado. Si la política es el arte de lo posible, es posible hacer más y hacerlo mejor. Es posible elaborar una agenda progresista común en la que las prioridades de todas, también las nuestras, sirvan como hoja de ruta para esta legislatura y para sentar las bases de la Navarra del futuro. Ahí nos encontrarán. Y como ya anunciamos en el último pleno de la anterior legislatura, vamos a seguir espigando todo lo que podamos. Pero a esta legislatura venimos a segar.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aznal. Isiltasuna, silencio, señorías.